Estés, hagas lo que hagas, pienses como pienses, eres parte de una sociedad y tienes un derecho que nadie puede quitarte, la expresión, tu expresión. Aquí escuchamos, analizamos y opinamos, sin censura ni compromisos. En así estamos, lo valioso es tu opinión. Comenzamos. La diversión. Estás viendo, así estamos. Bienvenidos, buenas tardes desde San Salvador, El Salvador, para todos los salvadoreños en el mundo y en el territorio nacional en este lunes 25 de junio. Qué gusto saludarles, qué gusto saber que pueden seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live y también desde la estructura y la aplicación, el web de tribunatv.us en la costa este de los Estados Unidos. Saludos a todos los salvadoreños y muchos que extrañan esta tierra. Aquí estamos para contarles cómo está la realidad del país. En este lunes, así estamos. Estas son las publicaciones, los eventos, las cosas más relevantes a las que podemos ponerle un poco más de atención para saber lo que está sucediendo en nuestro país. Marina, bienvenida. Feliz inicio de semana, Rafa, feliz lunes, por supuesto, muy contenta de acompañarle un día más, Gracias. iniciando una nueva jornada, iniciándola nosotros, otros acompañándonos ya en el final de su jornada y para nosotros pues es muy satisfactorio saber que nos acompañan siempre en cada uno de nuestros programas. Y bueno, ya, mire, yo no sé cómo usted... Pasó la nu la noche de ayer con la lluvia tan rica que sentimos ah, una lluvia sabroso, muy fuerte. Sabroso, sí. Yo, en todo este periodo de lluvias, por lo menos en la zona acá central, no había sentido ni percibido una lluvia tan fuerte como la de ayer por la noche. Bueno, fue tan sabroso que no sentí. ¿No la sintió? <laughs> no, yo estaba bien dormido. Bueno, usted se sí aprovecha el sueño, Rafa. <laughs> no sé ni a qué horas eh, habrá llovido. Yo estoy un poco más hacia la costa, pero algo llegó de esa lluvia. Quizás, bueno, acá. Quizás no fue tan fuerte como acá. Exacto, acá no sí sé. fue fuerte a, las, a eso de las. 11 de la noche con 23 minutos ah, y tan no, ya, fuerte... A esa, a esa hora yo ya estaba muy, 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 muy dormidito. Creo que fue más fuerte también en la zona oriental, porque le cuento que mm. eh, ahí, ahí por el kilómetro 11 de la carretera panamericana en la jurisdicción del Cantón Concepción, de Lolotique, donde ya se habían reportado eh, pues derrumbes por lluvias, esta vez no fue la excepción, eh, pues la calle fue cerrada por un alud de lodo y piedras que cubrió alrededor de 10 metros de ambos carriles de esta carretera. Y no hay fotos de eso. Eh, fíjese que solo hay una, pero ah, no se percibe muy bien, bueno, sí. Así que bien. hay que eh, tener precaución. Pues con bienvenidos esto. Eh, a nuestra transmisión. Gracias Manuel Salazar. Dice ya está dispuesto a aprender y a desaprender. Dice. Bueno, es un ejercicio interesante porque de eso se trata: poder uno cambiar sus puntos de vista. Fíjese que en el ejercicio de opinión pública eso es lo más importante, porque uno no puede digamos dejar de pensar que en algún momento puede variar la opinión. Y eso es algo que a nivel de nuestro país pareciera raro, ¿verdad? Es decir que alguien diga hoy creo esto, mañana creo lo otro porque alguien logró vencerme con un concepto y con un criterio y ahora yo puedo readaptar mi pensamiento. Así que es, es válido lo que dice Manuel en ese sentido. Aprender y desaprender. Aquí lo hacemos a diario. Saludos a Liduvina de García, eh, José Panamá, desde Houston, comentándonos eh, el programa. Gracias, eh, Tato Portillo. Aquí estamos, Rafa, siempre con ustedes desde Nueva York. Gracias, Gracias a quienes están sumando a la transmisión. ¿Qué temática tenemos hoy, Marina? Poca sí, temática para arrancar, la mayoría. Digo en su conjunto política, porque tuvimos un fin de semana lleno de actividad política. Arena tuvo eh, reunión extraordinaria del partido para eh, acreditar al candidato Carlos Calleja. El FMLN tuvo también actividad para validar sus coaliciones y los permisos que le dan a Hugo Martínez. Y ya se habla del equipo que va a acompañar también a Hugo Martínez. Será Gerson el encargado de coordinar el plan de gobierno y Medardo González va a ser el jefe de campaña. Bueno, entre otras cosas que salen de esas reuniones. Los demás partidos también, como el PCN en actividad, eh, el, el tema de Bukele en CD generó reacciones, ¿verdad? Y se siguen haciendo análisis al respecto. Así que tenemos por ahí bastante que comentar. El párroco de Zaragoza, en La Libertad. Fue capturado y puesto a la orden de tribunales, acusado de abuso sexual. Hubo reacciones por parte del arzobispado. Vamos a hablar un poco de esto y, claro, opinar respecto a eso que está sucediendo. Y en temas económicos, eh, tenemos graves problemas con el tema estadístico. Lo hemos dicho, un país sin estadística o sin cifras que sustenten el desarrollo es muy poco viable que alcance éxito, porque usted necesita ir midiendo. Entonces, no solo no hemos hecho, creo yo, los censos de forma correcta, sino también el seguimiento a toda la base estadística, y ahora el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, habla al respecto de esto, y porque no solo no tenemos estadísticas, sino que la poca que hay, también no tenemos la certeza de que sea 100% confiable, porque hay mucha facilidad, o al menos... Hay indicios de que hay esa facilidad para poder trastocar una que otra cifra y validar lo que el gobierno quiere decir y no lo que realmente las cifras arrojan de la realidad nacional. De ahí vino aquel tema de cambiar el Producto Interno Bruto, que ahora ya lo reconocemos como un Producto Interno Bruto más bajo, pero hay que hacer otros análisis de estadística. Y dentro de lo novedoso e interesante, Marina, la factura electrónica. La factura electrónica que creo yo que es de lo mejor que nos puede heredar este gobierno a su salida, porque eso, dentro del proceso de mejorar los negocios, de mejorar la recaudación fiscal y de evitar el gasto de papel y el papelero innecesario en la contabilidad y todo, creo que va por, por buena ruta. Así que hay muchas cosas y por ahí le traigo una muy buena noticia también para El Salvador. Ok, me parece porque nosotros... Bueno, desde que yo estoy trabajando con usted, recuerdo que usted ha dicho mucho nuestra ¿no? propuesta de las facturas electrónicas y de otros procesos que agilizarían muchísimo muchas condiciones de nuestro país. Así que qué bueno esto, y espero esa sorpresa Así y es. también eh, pues que entremos ya por el tema también de política, porque algo extraño ayer pensaba yo que la política será que está tan arruinada en El Salvador, sí. o los partidos políticos de veras se ven ya en su muerte lenta, que todos. Esto yo creo que marca, por lo menos en lo que yo llevo de conocer de política, que marca la historia a mi punto de vista, porque yo nunca había visto que todos los partidos quisieran hacer una coalición con otros partidos. No sé creo, si antes Marina, era así. Bueno, siempre han habido alianzas. no es que eso, Es, como, eso no es, no es algo una fiebre nuevo. la que tiene para hacer coaliciones. El tema, creo yo, está en la, digamos, decaída de los liderazgos de lo difícil que es para cada partido encontrar los líderes candidateables y una separación o distanciamiento de la sociedad para confiar en esos partidos políticos. Y entonces hay como una situación que, que no hayan como por dónde la mejor carta de presentación y cómo hacer que eso sea atractivo también para la gente y ellos al mismo tiempo no perder su hegemonía de poder porque al final... Los partidos están en una lucha constante de poder y no en la lucha constante de buscar soluciones para la gente. Rafa, usted que ya tiene bastante tiempo siguiendo este hilo de la política, de la historia salvadoreña, ¿cree sí, usted? Yo estoy viejo, pero no tanto. <laughs> no, 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 no. ¿Cree <laughs> lo que pasa usted? es que empecé jovencito. Sí, yo ¿verdad? sé que empezó muy muy joven, eso sí que ha sido un hombre arrecho, pero lo que le quiero preguntar es que si en algún momento algún partido de los que se mantienen hasta la actualidad Tuvo candidatos buenos, pregunto, porque por lo menos desde mis épocas de los 90 para acá, y lo poco que sé y he razonado de lo que pasa, nunca he visto uno que de verdad sea bueno. Bueno, hablemos de eso un poco, veamos el pasado, como dicen, el que no revisa el pasado está condenado a repetirlo, pero algunas cosas de ese pasado pueden haber sido mejores y no es que todo el pasado fue malo, como tampoco todo por ser nuevo y ser el futuro es bueno. No, no es así la cosa. O porque sea joven, tampoco. O porque sea muy viejo, no se puede desechar. Hay que tener realmente una amplitud de criterio para evaluar el tema político en ese sentido como lo está planteando. Pero vamos a comenzar yendo a palabra de Dios, Marina, para siempre ponernos también en reflexión. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 29, versículo 14. El rey que juzga con justicia a los débiles. Afirma su trono para siempre. O sea, hay que ser justo y principalmente con aquellos que más necesitan esa justicia en su debilidad. Eh, vamos a ir entonces, Marina. La noticia buena. Sí, Mire, de, empecemos del por fin bueno. de semana la sacamos esta. Yo muy a contento ver. porque me gusta cuando nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones, están entendiendo el rumbo y se enfilan. El Salvador logró conseguir una medalla. Eh, en las Olimpiadas Internacionales de Matemática. En conjunto fuimos el segundo lugar y lograron entonces cuatro medallas del equipo, del de, equipo de matemáticas de este proyecto de jóvenes talento que se mantiene desde la Universidad del de Salvador. De donde nació eh, el impulso para que ahora el ministro de Educación, el señor Canjura, tenga ese puesto, porque viene de crear este proceso de jóvenes talento. Así que muy bien por el Ministerio de Educación, muy bien por la Universidad del de Salvador, muy bien por los jóvenes que lograron esta medalla de plata, solo estuvo arriba de ellos México y esto fue en Cuba. Eh, quienes obtuvieron la medalla son Jaime Sebastián Punyed, José Manuel Cabrera Guardado y José Miguel Carranza Escobar. Hay una de bronce también para Emerson Adrián Martínez, o sea, es muy bueno eh, el obtener estas cuatro medallas, tres de plata y una de bronce para El Salvador en matemáticas, cuando todos los expertos en educación y los que miran el desarrollo a futuro dicen: El Salvador necesita emprenderla de verdad en matemáticas y en las ingenierías. Si usted quiere mejor desarrollo, tiene que enseñar matemáticas. Y hacer que muchos entren a las carreras de ingeniería, en todas las ingenierías que se pueda. Entre los países que participaron en eso están México, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Jamaica, otras naciones y por supuesto estos jóvenes que nos hacen sentirnos orgullosos de El Salvador y que por cierto, fíjese que ya anunciaron dónde va a ser la próxima Ajá. va a ser en República Dominicana ah, qué bien. ellos van a ser la, el país sede donde se lleve y ojalá que más salvadoreños más jovencitos, más chicos quieran cada día ser mejores y apostarle a ese tipo de cosas Rafa, Así porque es. eso es lo bueno y eso es lo que se tiene que apoyar Claro Marina, por ahí va eh, lo que hay que apoyar, entremos también del fin de semana con la Después de que se conoció el caso de este sacerdote, el párroco de Zaragoza, esta población en el puerto, en el cómo se llama, departamento de la libertad. Ahí cae al puerto, pues el párroco eh, resultó que fue acusado por abuso sexual en un menor. Esto trajo las reacciones, por supuesto, de la feligresía y de la iglesia nuevamente, porque esto, digo, es ya. En los casos algo repetido, eh, desde el caso del de padre Jesús Delgado, ¿verdad? Sí. Que, que ya no se habló más del caso, fue separado, pero igualmente ahora la iglesia pide perdón, lo cual es importante, se acepta el perdón, porque todos los ciudadanos que tenemos guianza eh, con una u otra iglesia al final son los líderes espirituales de la nación y entonces. No importa de qué denominación, todo hay que considerarlo dentro de esa visión del liderazgo espiritual de la nación. Y entonces, que el liderazgo pida perdón es importante. Pero más importante que eso, claro, es que se haga justicia. Porque que no se haga justicia eh, deja esto eh, suelto. Y también la iglesia no puede ser una institución intocable. No puede considerarse como algo que, que no pueda estar en la boca y corrección del mismo pueblo al que ministra eh, la espiritualidad y, y la fe. Nosotros los ciudadanos tenemos que también decirle a la Iglesia que eso no está bien. Y en este caso creo que la Iglesia debe hacer una profunda depuración de la gente que tiene, la Iglesia Católica en este caso, como igualmente eh, sucede en otras denominaciones, pero hoy que estamos hablando de este caso en la Iglesia Católica una profunda depuración, porque esto no, no es que eh, dejarlo ahí lo va a solucionar. Revisar realmente si espiritualmente nuestros sacerdotes, líderes, están nacidos de nuevo en, en la fe, nacidos de nuevo en Cristo, porque dice la palabra que el que nace en Dios no peca. Revisar esa parte espiritual y claro, por otro lado, la parte administrativa que corresponde también a una organización como la Iglesia que no puede quedar desarticulada o a libre albedrío o a la buena de cualquiera y que se vaya esto deteriorando, porque no solo es el tema de abuso sexual, es el tema también de sacerdotes con hijos, es el tema de sacerdotes borrachos, es el tema de sacerdotes que han sido sorprendidos por la ley eh, en otras circunstancias. Así que no son casos aislados, como también de pastores que aparecen con iguales o similares circunstancias. Es una crisis en el tema espiritual de la nación. No se puede ver esto solamente como, ah, esto es de una denominación. No, al final tenemos una crisis espiritual que las iglesias están llamadas a corregir. Y eso se corrige no guardando los casos, archivando o, o cerrando la boca o mandando a cerrarle la boca a quien opine. No, no, se corrige con el perdón. Con la restauración se, se corrige con el cumplimiento de la justicia y los procedimientos que la justicia tiene, pero por sobre todo con el amor que tiene que haber en el cuerpo cristiano de este país. Así que esto me parece muy relevante, como igualmente relevante es que se haya suspendido al sacerdote por este delito de abuso. La gente ha salido en Zaragoza a, a reclamar inocencia sobre el párroco. Eh, porque claro, eh, siempre es así, hay feligreses que no ven que esto sea una posibilidad porque no conocen esa parte eh, íntima o más uh, humana de los líderes espirituales, pero son tan humanos como todo el resto de personas y que cometen pecado igual que todos lo podemos cometer. Pero claro, el cargo amerita una revisión importante y qué bueno que se haya por lo menos suspendido, salido a decir el arzobispo que pide perdón, pero es necesario que la iglesia tome más en serio esto y haya un compromiso con depurar, con educar, con revisar espiritualmente, comprometiéndose con líderes que realmente restauren la fuerza espiritual de la nación, porque esto es la nación. Somos nosotros los ciudadanos y lo que hay en nuestra espiritualidad, en nuestra fe, es lo que va a decantar a alcanzar la nación que Dios quiere que seamos. Porque esta es una nación que le pertenece a Dios. Se llama El Salvador. ¿Qué testimonio estamos dando de Cristo en nosotros, de Dios en nosotros, con el semejante nombre a las naciones? Esto no puede ser así. Necesitamos una profunda reflexión espiritual, todos. Todas las denominaciones, todos los que decimos creer en Cristo somos la iglesia. Los que hemos recibido a Cristo en el corazón somos la iglesia. Los que sabemos que Cristo viene para salvarnos y que resucitó al tercer día y que nos limpió de pecado en la cruz somos la iglesia. Entonces todos nosotros tenemos que hacer ese revisar de nuestra jerarquía espiritual en todas las denominaciones y exigir que se haga lo que Dios dice que hay que hacer para obtener... La bendición como nación. Me encanta Perdóname eso. me la prédica, pero era importante eso. No, era demasiado importante. Y ah. me encanta el punto donde usted dice, claramente, se necesita quizás, y no lo vemos, no lo pensamos, y no lo vemos a futuro, una depuración, saber cómo está, no, todo este, este, este tema dentro de diferentes denominaciones, saber si en realidad se está viviendo, porque no es lo mismo predicar el Evangelio que vivirlo a la vez. Claro. Entonces, eh, otros países hablando dentro de la denominación católica otros países ya están haciendo tal vez no directamente una depuración, pero ya están abriendo procesos en los cuales están saliendo sacerdotes por ese tipo de cosas y muchos preguntar, se preguntarán ¿y qué es lo que va a hacer la iglesia aparte de pedir perdón, de ofrecer ayuda pues psicológica a la familia y de pedir también el perdón pues, a toda la iglesia? Pues yo creo que deberían de hacer una super meditación y compromiso en recibir a Cristo otra vez. Es, y es hacer es, de nuevo. Es, este para es un buen tiempo para espiritualmente la organización de las iglesias. Pero como iglesia estaba leyendo yo que el arzobispo estaba diciendo que ya abrieron un proceso canónico y ya sí. constituyeron un tribunal, como usted ya lo bien lo explicó, suspendiendo al sacerdote de sus actividades pastorales. Ahora eh, van al proceso de instrucción. Y todo eso va a pasar hasta el Vaticano, a la Santa Sede, donde se, se va a llevar a cabo todo el proceso, donde se va a emitir una sentencia de parte de eh, la Santa Sede, en este caso del Vaticano. ¿Por qué estoy hablando de esto, Marina? Porque espiritualmente necesitamos la fortaleza. Mire usted, fíjese bien lo que le voy a comentar. Okay. Si perdemos la fortaleza moral de nuestra misma fe, ¿con qué reclamamos lo que queremos? Allá va el mismo arzobispo. Ahora, la Asamblea Legislativa va a pedir que impliquen a la Iglesia en la cuestión de la discusión del agua. Pero, ¿con qué moral podría decir cualquiera, ¿verdad?, puede ser considerado como algo si su organización permite esto y otro. Entonces, la Iglesia no puede perder su sustento para el que ha sido creado, porque también necesitamos a la Iglesia a movilizarla contra el aborto, contra la ideología de género, contra todo lo que daña la familia, la fe, etcétera. Vea usted al revés, en Nicaragua, ¿qué es lo que está sosteniendo la lucha en Nicaragua? La sí, fortaleza, fortaleza espiritual de una iglesia unida, de una iglesia con fe, de una iglesia que allá está poniendo el Espíritu Santo por delante para recibir la, la situación. Entonces, esto es así. La nación tiene un, un, una relación con Dios y mientras más la logremos, más bendecidos seremos. Entonces los líderes religiosos no lo olviden, que no es por vista, es por fe y es por una relación con el grande y poderoso Dios que lograremos salir adelante. Pero si ustedes andan perdiendo el rumbo, pues qué más rumbo quedará? Que nada, que nada. y quedamos en una falsa en una falsa religiosidad que a Dios no le agrada, porque la religiosidad es la misma que crucificó a Cristo. Los religiosos, no los que más conocían del amor. ¿Y qué dijo Jesús? Amor. Sí, así es, ¿verdad? Así es, Entonces, exactamente. Es súper importante para mí. Así como la política la estamos analizando, hay que analizar esta parte espiritual de la nación. Se necesita ese liderazgo espiritual en la nación, que comprenda y sepa lo que significa un Dios para que nos bendiga. Pero ¿qué estamos haciendo? Alejados de Dios no somos nada, entonces hay que retomar eso, Marina. Importante, Rafa, y muy buena reflexión la que nos ha hecho acerca de, de todo eso que pasa, no, en torno a la Iglesia. Y para todos aquellos que ven que solo de política hablamos, como usted bien lo dice, es importante analizar otros puntos. Y en este caso también el tema de la religión es muy importante analizarlo, porque a veces eh, solo vemos, no queremos ir aparentando cosas que sabemos a medias, pero claro. es importante profundizarlo. Vamos a saludar a Ramiro Orlando Aguilar, está conectado desde Los Ángeles. Armando Abarca, ¿cuál es el miedo? Dice que Naib se ha inscrito por la que corra por la presidencia. Vamos a analizar eso un poco. Eh, después de que saludemos, Alfredo... Ah, bueno, voy a terminar otro tema cortito y luego vamos eh, para allá. Eh, dice, no entienden que la gente ya no les cree, dice Arena y FMLN ya no los quiere la gente. Saludos para Ronald Rivas. El problema no son los candidatos, el problema es que siempre terminan tomando las decisiones las cúpulas. Eh, también dice por acá, a ver... A el ver, a eh, ver, ver. señor licenciado muy Ru querido. ¿Quién? Fidel López Eguizarro. ¿A ah, qué dice Fidel? Buenas tardes a Marina y Rafa. Los paradigmas cambian en los partidos políticos salvadoreños tradicionales. Aceptan hacer coaliciones. Carlos Martínez dice en las escuelas debería ser obligación la materia de moral y cívica. Si ya lo es... Ya reformaron, hicieron la ley y, y todo, y dijeron que no había dinero, después que sí, que dentro de un año pasó el año y hoy no sé si ya están aplicando algo de eso. Hablando de eso, sabe que me daba dolor ahora ver que en México hay unos libros eh, educativos, que de educativos creo que no van a llevar nada Ajá. porque incluyen la, la promoción de la masturbación, increíble, ¿no? Ajá, la pero eso es, que... es poco comparado con los manuales que trae la ideología de género. Y que ya lo estamos viendo también? en otros países. Claro, la sí masturbación y la ideología de es género. Es lo mismo. Eh, lo que pasa es que no despertamos, estamos adormecidos, pero tenemos una iglesia hablando de la espiritualidad de la nación perdida en ese asunto. Entonces, ¿qué puede reclamar sobre lo que la población está afectada? Me explico. Es decir, es un momento crucial, importante para que lo podamos eh, reflexionar. Arturo Miranda. Saludos, dice, gracias, muy amable. Bueno, eh, a ver, tenía por acá eh, otro Ajá. tema, otro tema uno interesante. Chiquitito, dijo. Sí, uno pequeño, pero lo puedo vincular acá. Es que, mire, al final, la justicia sobre todas estas cosas. Porque, mire, aquí le otorgaron otro indulto a otra mujer que fue condenada por homicidio en contra de su hija recién nacida y la sacan de la cárcel. Yo no me opongo a que alguien pueda ser beneficiado con un indulto, pero esto tiene que ver con la ideología de estarnos presionando y vendiendo el tema del aborto, porque estas son las mujeres que como no han podido demostrar que fue por aborto, aunque sea dándoles el indulto, dando esa posibilidad, dicen, se está haciendo algo para sacar a las mujeres que injustamente han sido metidas a la cárcel. No, no fue ni injusto ni nada, mataron a sus hijos. Han sido asesinatos crueles, viles, cobardes contra un inocente, recién nacido. Que le perdonen la pena, una parte de la pena, bueno, eso puede ser importante si así lo merece cualquier reo. El asunto es cómo estamos enmarcando a darles ese beneficio solo a las mujeres por el tema del aborto. No veo que le estén dando indulto a otra persona por el tema de que haya sido bien portado, haya mejorado, haya estudiado. No, este es un tema ideológico dentro de la ideología de género, tratando de engañar a la gente. Ella que disfrute, pues, el indulto, ¿verdad? Pero este tema es parte de todo esto que estamos señalando. Porque si no, entonces, después la justicia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Entonces, ser un asesino porque matas niños recién nacidos o en el vientre de su madre, entonces... No sos, un mal, no sos un asesino tan malo, ¿verdad? No sos, un mal, no sos tan mal asesino. Hay que indultarlo, hay que perdonarlo. Cuando se ha comprobado que. Cometió un asesinato. De hecho, creo que ella estaba abogando y estaba pidiendo que se revisen, claro, creo que al parecer pues 25 casos es más, ¿verdad? O es sea, la misma cadenita, ¿Qué es la vas a misma. Ver cadenita. Ella de los casos es la de misma gente. historia <laughs> y los lobbies del aborto pagando y haciendo todo esto para eh, eh, sacar ese tema a la luz. Y estaba viendo yo que, bueno, sacamos nosotros que el palacio tenía su fachada, ¿verdad? Ah, claro. Sí. sí, pero también el, el teatro, Rafa. Tiene una gran bandera claro, que representa sí. la Esta comunidad. El ministro de, de LGTBI. cultura ha vendido su, su estrategia a eso, pues. Es que están como en el marco de una celebración. Esto, no es que es el tema, Marina. Poco a poco, poco a poco, de parte en parte, hasta que usted reciba todas esas cosas. Y ya lo peor es cuando está hasta aquí de todo, se da cuenta es más difícil regresar, ¿verdad? Y, si y imagina, ya lo están viendo países como España. Canadá, donde la misma gente ahora quiere ir para atrás en todo el tema de la ideología de género. Y ya se imagina usted que si nosotros, bueno, como ellos se sienten con poder dentro de lo público, si nosotros supiéramos dónde ella vive, ir a ponerle algo, a ella no le va a gustar no, que si le vayan ella, a manchar su casa. Ella que use su casa, por Exacto, eso lo hemos dicho nosotros, que, claro. que el funcionario que quiera andar en eso, que ponga su casa, que dé su dinero, pero el, el erario público y lo público es para todos. Entonces, luego van a venir los pedófilos, o van a venir los que tienen sexo con animales, o los borrachos, o qué sé yo, pues todo el mundo va a decir: mire, yo necesito y póngame ahí la propaganda de mi, de, de mi grupo, y no lo harán, no lo hacen, ¿verdad? No lo van a hacer. Jamás. Entonces, aquí hay algo que está haciendo el uso de lo público con un fin ideológico determinado, y por esa fue nuestra crítica. Ahora. Mire usted también en los procesos, hay que seguir despacito pero con, con, con mucha atención lo que pasa después de que se derogó la ley de amnistía. Leíamos la semana pasada que son 160 casos de crímenes de guerra que tendrían que investigarse, pero ¿qué dice la Fuerza Armada? Que le va a ser difícil o que no tiene capacidad para reconstruir la información de guerra. El Ministerio de la Defensa se declaró incapaz de reconstruir la información de operativos militares. Que supuestamente no existen los archivos de la Fuerza Armada, así lo informó el viceministro de esa cartera, Carlos Mena, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. No tenemos la capacidad, dice, ni la facultad legal para reconstruir información. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo el alegato que por años fue deroga en la ley de amnistía para los crímenes de lesa humanidad, de guerra, va a quedar en el aire. No habrá manera entonces. Y ahí están también, del otro lado los asesinatos cometidos por el FMLN siendo guerrilla en el mismo periodo. Porque así lo dijo la sala, que había que investigar todo de ambos bandos. Entonces, si un bando no va a reconstruir nada, el otro sí, para justiciarse a su misma gente, que hoy es líder público, político, de alto cargo, muy difícil. Pero hay una ley que cumplir. Entonces entramos a un nudo otra vez, por simple y sencillamente... Eh, eh, Aquella presión que fue en mucho tiempo y que fue campaña de derogar la ley de amnistía porque eso iba a sacar a luz todos los casos. Ah, bueno, saquémoslos. Yo estoy de acuerdo y así me manifesté siempre. Estoy de acuerdo en la medida en que todos los casos de asesinato durante la guerra fueran juzgados. Así que hay tela para esperar ahí y a ver si esto no le pone más complicación al país o resulta una ley de la conciliación nacional o reconciliación que está queriéndose hacer en la asamblea para sustituir la ley de amnistía un remedio que nos va a dejar a todos satisfechos y ya de una vez por todas cerrado el tema de la guerra en el salvador y cada quien llevando a sus muertos en el corazón porque no va a haber otra manera veremos veremos esto, veremos esto puede en algún momento involucrar a algunos funcionarios pues actuales supuesto, verdad claro y, claro. Rafa, yo he tenido una duda porque he buscado información y no he logrado encontrar algo concreto, porque mucho se habla durante la historia que la Comisión de la Verdad estaba conformada por, en su mayoría, por ideales izquierdistas. Pero en realidad, ¿quiénes eran los miembros de la Comisión de la Verdad? ¿Habían religiosos o solamente no, eran la, aquellos la que la tenían? La Comisión de la Verdad políticos? la organizó Naciones Unidas Ajá. y escogió habían Creo que eran cuatro o cinco notables de la sociedad, eh, personas que supuestamente conocían la historia desde un, una perspectiva más neutra y coordinados por Naciones Unidas. Pero ahí empezaron las dudas sobre si de verdad era la intención el averiguar la verdad o determinar una verdad para procesos. El expresidente Cristiani en ese momento que había firmado los acuerdos de paz validó el tema de la Comisión de la Verdad, pero luego dijo, bueno, a esta comisión le damos, no le damos la condición de, de ser vinculante y quedó como una posibilidad de que lo que dijera pudiera ser llevado a, a juicio o no, pero en eso también se aprobó la ley de amnistía y entonces uh -huh. todo lo que dijera la Comisión de la Verdad fue prácticamente... Eh, cubierto por esa amnistía, entonces quedó congelado todo el contenido de esas investigaciones. Así que el proceso fue ese más o menos, ¿verdad? Saludos desde Puerto Rico. Así es, Alex Arriaza, ¿Puerto Rico es ese? ¿O es un lugar que no conozco? A mí también me dio duda cuando vi... Creo que es Puerto Rico, ¿no? y es cierto, ¿no? Y, o Panamá, no. Puerto Rico, saber. Alambrito Roberto Rubio dice que hay que buscar la forma en que Nayib no se inscriba como candidato presidencial. Eso es antidemocrático. Saludos, Rafael, dice Lito Reyes Cruz. Buen tema. Bueno, hablemos de política, pues. Empezamos por lo de Nayib, ya que lo están poniendo ahí. Bueno, mire, yo, yo creo que. ¿ajá? Solo un paréntesis, es Panamá. Ah, Panamá es I, verdad. Panamá, Panamá. Panamá. Sí. ok. Es que son las abreviaciones, creo que sí, del me aeropuerto. Me pareció, por eso lo mencioné. Ok. Entonces, eh, Nayib Bukele se va con CD, hace su transmisión diciendo que me voy con CD, CD hace una conferencia de prensa y dice tenemos una alianza y, y, y empezó a salir en redes sociales un asunto relacionado a cómo CD en 2015 logró mantenerse vivo como partido. Porque CD en aquella elección de 2015 no logró un diputado ni logró eh, 50 mil votos. Eh, aunque no había ley de partidos, había un proceso, pero logró alcaldías en coalición con, mmm, si mal no recuerdo, el FMLN. En ese proceso se dijo que no podían eliminar, no podían eliminar eh, al partido porque tenía una representación política en esas alcaldías que habían ganado. El tribunal dio resolución de que no lo podían eliminar y le informaron a la sala de lo constitucional. La sala no dijo nada, entonces se da por válido lo que el tribunal dijo y se tuvo vida política otra vez. Entonces, algunos estaban diciendo que en base a que la sala había sido notificada en aquel 2015 y no había respondido, que había la posibilidad de que hoy definieran cerrar al partido por aquella situación de 2015, lo cual es absurdo. A mí me parece absurdo. A mí me parece que eso no sería un juego limpio, por supuesto. Y ahora menos porque CD ganó un diputado en las elecciones de 2018. Valida con la nueva ley de partidos su existencia porque ahora cumple, no con los mil votos, pero sí con, con un diputado. Entonces, si se validó en 2015, no se va a venir a eliminar ahora, que ha logrado con la nueva ley, pues cumplir uno de los requisitos. A mí me parece absurdo que se llegue a manipular el tema electoral en la mesa para sacar a Nayib Bukele de la competencia. No solo absurdo, sino que injusto, porque creo que aquí al final debe ser aperturar la oportunidad a todos los salvadoreños en la posibilidad de elegir lo que quieran. Por eso siempre nos hemos negado y hemos dicho que no es correcto que se busque eliminar partidos políticos sino que debería de facilitarse la construcción de más grupos que terminen en partidos políticos y facilitar la llegada de más partidos políticos y que todos los partidos políticos tengan umbrales para participar y mantenerse, que no sean estos, porque es ridículo en la fórmula que tienen los partidos políticos en el país. Así de sencillo, porque siempre esta fórmula favorece a quién más plata tiene y quiénes son los que más plata tienen, los que han estado en el gobierno más tiempo o los que estuvieron en el gobierno. Y de ahí deje de contar porque todos los partidos pequeños difícilmente alcanzan a competir económicamente en este sistema. A mí me parece que sería lo peor que le puede pasar al país impedir la participación política de Nayib Bukele. Ahora que va con el CD, perfecto, tiene un vehículo que es lo único que le quedó. No importa, son las reglas del juego y las está cumpliendo, es justo que participe, es justo que corra, es justo que la gente decida sobre qué va a hacer. Ahora, lo correcto es tener la información a mano y bien puesta para que la gente pueda decidir lo mejor, pero bloquearle, plantearse que no lo deben dejar participar solo porque parece que no es conveniente, eso no es correcto para la democracia del país. Y nos veríamos mal, absolutamente mal. Y encima de eso le dan la excusa para martirizarlo más. Entonces yo creo que no, no es eso conveniente. Él debe participar y ahí está con CD y que siga el proceso tal cual. Al igual que como lo estuvo en el 2012 con el FMLN en coalición con, con CD, cuando sí, iba no, para Nuevo Cuscatlán claro. y que también era por una posibilidad. El mismo. El mismo eh, Actual secretario general de, de CD, el señor Martel, lo dijo en TCS, que tienen una historia recurrente. Eso ya nos traslada a otra parte del análisis, que es recurrente la relación CD-FMLN FMLN. y CD-Nayib. Nayib es de izquierda, CD dice que es eh, socialdemócrata. Hay una posición un poco encontrada porque... Si él dijo, Nayib dijo que el FMLN era derechizado en este momento, se supone que él es más de izquierda que una socialdemocracia, como lo es CD. Pero CD en su historia siempre se ha plegado al FMLN y no está para nada en desajuste, en desajuste ni en desacuerdo con las políticas del socialismo del siglo XXI. Nunca dijo pío, nunca protestó, formó gobierno con el FMLN. Cuando Mauricio Funes llegó, los desplazaron, los sacaron, porque para el FMLN la socialdemocracia no es algo con lo cual puedan ver el futuro, sino es el radicalismo de la, del socialismo chavista y marxista-leninista. Y es una historia que ya conocemos del pasado y del cercano pasado, ¿verdad? O sea. No es extraño que esos sean los únicos vehículos que tiene la izquierda, pues. No, y que eso es lo que a mí me preocupa, y lo dije el viernes, lo he dicho días atrás y lo seguiré diciendo, que si ya hay una coalición, ya pues Nayib Bukele ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán con el vehículo de FMLN CD, ¿cuál sería la diferencia que ahora tomen también CD FMLN? Y que es al que final, no importa, Marina. Mire, él podía izquierda... haber agarrado a cualquier otro partido. Porque así es la regla del juego. Tiene los plazos. Él se equivocó con la estrategia de montar nuevas ideas, pues posiblemente. Y le salió un poco complicado y no logró el cuaje del martirio por esa vía. Entonces busca de cómo participar. Aquí lo analizamos la semana pasada. Y, y, y tiene que usar un vehículo. Y si CD le abre la puerta, ¿qué de ilegal tiene eso? Ninguna no, cosa. Nada. Ni ilegal, ni, ni, ni es inmoral. Es parte del juego democrático. Claro, es que no es que sea ilegal y que no esté mal. Lo que pasa es de que él, bajo eh, nuevas ideas o de forma independiente, siempre ha dicho que quiere algo nuevo para el país. Ah, bueno, pero ese es otro análisis. Ya lo decíamos, él se ha tenido que tragar mucho discurso y mucho principio, violar sus propios discursos para terminar jugando como juegan todos los políticos. Exacto, es que, que sea, yo ahí, sea... ahí le puedo decir... De nueva idea no tuvo nada, es Exacto. decir, porque nueva idea era yo no me junto con esta chusma, ¿verdad? Como dijo, porque todos son dinosaurios, son ladrones, son no sé qué, no sé cuál, y ahora resulta que quien te salva la vida es uno de estos dinosaurios. Y es que ese es el trasfondo que yo le veo a la situación, porque no es que sea él el que, al que yo juzgue de forma personal, yo de hecho ni siquiera lo conozco, pues, pero es lo que veo y es lo que pienso. Ok, dijiste que no querías seguir los mismos patrones ideológicos, querías algo nuevo, pero hey, en la práctica no lo estás haciendo porque has regresado a los más viejos de los viejos de los viejos de la historia de El Salvador. No hablando y, que han sido malos en el gobierno. Y tengo una misma visión: ganar el poder a como de lugar, llegar a costa de lo que sea, alcanzar lo que quiero ya porque yo así lo quiero. De nuevo no tiene nada en la política. Ya este es otro análisis. Pero que lo dejen participar, yo creo que no se le puede impedir. Y si llega a ganar, ¿será porque la gente no entendió? ¿O la gente entonces ahí dice que está bien? Eso quiso, exacto. Sí, o sea, ¿cuál es el problema? O como si gana arena también, es porque la gente dice, bueno, esto es lo que quiere. O si vuelve a ganar el frente, bueno, es lo que la gente quiere. O sea, esa es la democracia y la construcción de la democracia. Ahora, que el sistema político-electoral funciona para mantener a estos mismos, y si no nos cuidamos, lo vamos a tener ahí durante los próximos 50 años, esa es otra, otra verdad. Y podríamos analizar eso. Porque estar cerrando partidos, cerrando partidos, es eso, garantizar que esto, vaya, asume usted, María. Se lo a poner así. A ver. Porque aquí traigo las notas, pero remitámonos a las informaciones. Vaya, mire usted qué es lo que, qué es lo que habla el, el partido Arena a una alianza ciudadana en la elección presidencial. Que esto al final poco existe, porque las organizaciones sociales son poquitas y casi todas son ya cooptadas o manipuladas por los mismos partidos políticos. En las dos, si quiere verlo así, en la derecha y la izquierda. Pero habla de alianzas. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué busca Arena eh, eh, en las alianzas? Pláticas con el PCN y el PDC. Entonces usted ya tiene ahí, si se juntan Arena, PDC y PCN, tiene tres partidos de los que están en la Asamblea Legislativa. Uh -huh. El FMLN eh, también ya autorizó, eh, ¿cómo se llama? Autorizó que se hagan alianzas. Entonces, ¿con quién se puede aliar el frente? Con, con, con CD, CD, con y Nayib con, y, y. Con Gana, sí, en su momento. Y con Gana, si Gana no, no, no se hace más al centro-derecha que a la izquierda. Que nadie lo menciona. Pero no Gana, sabe. al final, es un componente que puede negociar con quien sea. Está demostrado en el tiempo. Claro, Guillermo Gallego así lo ha demostrado. Entonces, ahí ya tiene sumados usted los cinco partidos que tienen presencia en la asamblea y ya estuvo. O sea, otra vez. Y si vamos a elegir, va a ser entre Arena y FMLN. No nos engañemos. Porque Nayib va a terminar en la segunda vuelta buscando el apoyo o negociando con las fuerzas de izquierda en su totalidad para poder ganar. Como Arena buscando en su totalidad todas las negociaciones de la derecha para poder ganar. Y entonces, ¿en qué está El Salvador? En lo mismo de siempre. No hay transformación política en lo absoluto, el juego es el mismo. De verdad que en todo esto que he ido aprendiendo, he reflexionado que la política es tan bonita cuando se sabe desarrollarla. De lo contrario, no es nada más de lo que hay en Opasu. Pero aquí es un negocio, Marina. Aquí esto, usted, como está jugando monopolio, no está jugando a la política. Usted está jugando a, 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 a quién tiene más poder. Uh -huh. Repito, no en quién da más soluciones. ¿Qué fue el discurso de Callejas, del señor Calleja, eh, eh, ayer que lo anunció como el primer discurso? Pues yo no escuché una promesa nueva para los votantes. ¿Qué habló? De unir al partido, de nuevas alianzas entre ellos. Eh, el partido también minutos antes había sido exhortado a, a pedir perdón por el pasado, ¿verdad? O sea, no pasa nada, ya estamos ready otra vez para, lo para volver al business, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el discurso? El discurso no vendió nada, ni siquiera un esbozo del plan de gobierno, algo que le dijera a usted, mire, aquí está una primera, una primera ruta para empezar a debatir la agenda nacional ¿Qué? de futuro. ¿Qué será que no se lo han nada. preparado todavía? Le agarró la tarde a los que le apoyan. No, dijo, sé, ¿Pues pero el discurso no fue para nada más que eso y para decirle a la gente: vamos a ganar. Pero al votante, porque ese es su partido, pero al votante, que el votante va más allá del partido. ¿Qué le quedó de eso? Y vamos también al discurso del FMLN. ¿Qué dijo el FMLN también en, este, en esta nueva reunión? Eh, ¿Qué hizo? Pues bueno, ir a apoyar al régimen de Ortega, ir a decir que Ortega es lo máximo y que mate a la gente allá en Nicaragua y le aplauden porque la está matando bien y que no se deje vencer y que no sé cuánto. O sea, no pasa nada más que aplaudir. Y todo el mundo se puso de pie eh, porque se paró uno primero y todos después se levantan. ¿Y qué, qué discurso hubo para el votante? Ninguno. Ninguno, o sea, no, no hubo nada nuevo, amén a de conocer que Gerson Martínez va a coordinar el plan de gobierno de Hugo Martínez. Entonces, el que iba a ser candidato de la cúpula no va a ser candidato, pero va a armar el plan. Entonces la cúpula arma el plan, y el otro que era el candidato para que no fuera de la cúpula, ¿a quién le obedece? A la cúpula y al que era el otro contrincante. ¿Quién quedó mejor? Gerson. El otro es un... Un, una pieza nada más en el rompecabezas. Algo Queda, que la a Se da señora. cuenta. O sea, no me lo estoy inventando. Ahí está la información. Y Medardo como jefe de campaña. ¿Y qué significa que Medardo? Como secretario general del partido, sea el que maneja la campaña. O sea, no hay un tal Hugo Martínez alejado del poder de la cúpula. Me explico. No <laughs> ah, se puede. No. Sí, no se puede. Se lo estoy demostrando con lo mismo que ha pasado. Ahora. Los demás partidos viendo a ver cómo logran hacerle más espacio a, a quien vaya saliendo. El PNC va, el PCN va a buscar aliados para las elecciones. Autoridades del partido dijeron que estudiarán el programa de gobierno que mejor se adapte a su ideología y con el que puedan trabajar. Pero si su estatuto dice que solo puede hacer alianzas con derecha. Y ellos no tienen candidato, o sea, se van a aliar porque no tienen candidato. Gana no tiene candidato. PDC tampoco tiene candidato, entonces con quién se van a aliar? De una vez con Arena. O de una vez con Nayib, no creo, verdad? Entonces, por eso le decía a Marina que estamos simple y sencillamente ante el mismo escenario político de siempre, la derecha contra la izquierda. Bueno, entonces, la verdad y es que una izquierda, perdón, y una izquierda que busca ser más radical renovada en color, no va a ser tan rojo, sino que celestón amarillento, pero eh, izquierda radical. ¿Qué? Y una arena que busca ser menos radical que el pasado, ¿verdad? Y va a ser una, un tricolor así, un poco más entre azul y rosado, para que la gente también esté como más a gusto, y, y, pero es la misma historia del país confrontada como siempre peor diría yo porque ahora creo que son hasta más manipulables los candidatos que van a que solo son fachada porque en muchas ocasiones e incluso se ha juzgado muchísimo a el profesor salvador sánchez serén que dicen bueno y cuál es la iniciativa que él tiene porque él no sale hablando él no sale defendiendo que sus asesores aquí y allá pues lo mismo creo yo que va a pasar con estos dos próximos candidatos o tres o cuatro los que salgan, pero por el momento los que se ven más manipulables son de izquierda a derecha, con coalición o sin coalición. Siempre en todo lo que se ha visto de lo que va de esa campaña o mini campaña que se quiere hacer de forma indirecta, porque todavía no hay una campaña activa directamente, y se ve manipulable, Rafa, esto es manipulable bueno, y el afectado es uno, es por eso, es por eso que nuestra pasa. obligación es decirle a la gente lo que pensamos y que si contrasta con lo que piensan, perfecto, por lo menos hace pensar, hace claro. dudar, hace buscar más información, hace corroborar lo que estamos diciendo. Pues eso ya es bastante en una construcción que debería ser diferente. Yo por eso, repito, deben haber partidos nacionales, partidos departamentales y partidos municipales, para que se rompa la concentración y hegemonía de los partidos y se rompa también... Esa visión economicista de la política donde solo el que tiene millones puede alcanzar una, una dosis de poder. Es decir, todo o nada. Porque así funciona ahora esto, todo o nada. O usted gana todo o usted pierde todo. Y una política, creo yo que en un país que se preste de democrático, es muy diferente lo que necesita un municipio, lo que necesita un departamento con diputados y lo que necesita el país con una presidencia. Entonces, aquí hay que empezar a romper también paradigmas de cómo hacer mejor política estratégica y que desarrolle al país. Pero bueno, veremos más adelante. Aquí Solo que dice, si no nos quejemos, Rafa, después. No, pues no nos quejemos. Es muy, es muy tarde cuando decimos. Que el hubiera. soberano decide al candidato que se inscriba. Todos deben tener oportunidad, dice Enma Pérez. Eh, también, a ver, a ver, a ver. Alambrito ¿Sí? dice, usted no dice que Arena se puede aliar con Gana. Pues yo no digo que que no, pero hasta ahora no ha sido la, la oferta. Es más, está molesto, gana porque no le dieron el tema de la presidencia en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y además, Gallego quiere ser vicepresidente o candidato, por lo menos. Si digo negocia con Arena, porque Arena dice que si el que negocia con ellos le da la vicepresidencia. Entonces, ¿Arena llevaría a Gallego de candidato a la vicepresidencia? O sea, pues es, es de aquí de, de estar jugando con, con las posibilidades y todo esto. ¿Cómo ve el dinero que Quijano se ha autoaumentado? No, entiendo que le dieron una caja chica como de 11 mil dólares. 11 mil Pues es una caja chica, no tan chica, que explique para qué la usa. Puede ser de 11 mil, de 15 mil, pero que diga para qué la usa y que tenga la transparencia de decir qué se está comprando con la caja chica que de hecho es lo cuestionable porque creo que ni la junta directiva va a saber o sabe o lo ha no lo ha informado para qué va a usar ah, ese pues dinero pues entonces está totalmente mal porque aquí el asunto no es que en lo administrativo usted quite las cosas sino que las explique y las defienda de cara a la transparencia que la gente quiere lo que sí creo es que eh, es menos del dinero que han tenido los anteriores por ejemplo, si ¿sí han tenido 60 mil, 58 mil, 49 mil. O sea, para mandar a comprar chicles. ¿ah? <laughs> Imagínese 60 mil <000. risa> dólares. Eh, Lucho Galicia, ideas nuevas cuáles dice callejas? No, pues nuevo y nada, no hay na no nada. Lucho Galicia, ¿tú sueñas con eso de los partidos? Perdóname, pero hay que ser más concretos. Pues sí, tan concreto como eso. No es que no exista. Costa Rica así lo tiene y hay otros países que tienen. Partidos nacionales, partidos regionales, partidos municipales. Se puede hacer mucho saliéndonos de la caja, también nosotros como ciudadanos. Si no nos permitimos soñar y actuar diferente, muy poco cambia en la realidad. Pues bueno, Marina. Eh, Rafa, una ¿qué consulta. Más? Si lo que usted está explicando de los partidos eh, departamentales y todo esto sería algo como muy similar a lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Gobierno. Que representa y eh, gobernante de Estado. ¿Algo no, similar? No, no, es, es diferente, porque Estados Unidos es un país que se constituye por Estados. Y cada Estado es independiente. Es un país completo okay. que tiene Congreso y tiene, ¿cómo se llama? Corte Suprema, cada Estado. Pero hay algo que los reúne, que es uh -huh. eh, el, gobierno el gobierno federal. federal. No, aquí es simplemente, mire, yo quiero hacer un partido. Ah, ok, ¿y qué quiere hacer el partido? Solo quiero este partido porque nosotros somos habitantes del municipio de Zaragoza. Y entonces los habitantes del municipio de Zaragoza queremos participar para poner un alcalde que nosotros queremos. Perfecto, pero vaya usted para poner el alcalde de Zaragoza, tiene que afiliarse al partido gigantesco que lo define una cúpula y usted jamás va a poder hacer. Y si el partido es chiquito, no tiene cómo apoyarle para la candidatura de Zaragoza. Entonces eso no se puede. Otros dijeran, somos habitantes del departamento de Santa Ana y queremos hacer un partido solo para colocar diputados del departamento de Santa Ana. Y usted pelea por los diputados en Santa Ana. Y hay otro que dice: nosotros queremos llevar diputados en todo el país, alcaldías en todo el país y el presidente de la República. Ah, bueno, esos son los partidos grandotes, verdad. Uh -huh. Y hay quienes podrán una cosa y otros otra, pero si no hay una capacidad de democratizar va a ser más difícil. Y no digamos de cambiar el tema electoral por el financiamiento de las campañas, que algo ahí debería también de estarse trabajando. Pero mire usted si trabajan, ni siquiera lo mencionan. Usted va a tener 80 millones por el lado de Arena y va a tener 100 millones por el lado del FMLN pues, para esta campaña. Nayib va a traer. Otra cantidad igual de millones, ¿verdad? Para competir. ¿Y quién puede entrar ahí? ¿Verdad? Más difícil otro. Y otro, y otro. Vamos, ya está haciendo campaña, que es un partido que poco se publicita en medios como generador de opinión, pero está publica, publicitándose ya en los medios. Pero bueno, tendrá que hacer un súper esfuerzo económico para ponerse a la par. Me, da, me explico, es decir... Es muy difícil en esta política, pero al final como aquí, eh, Dios tiene la última palabra porque Dios es el que quita y pone reyes. Él sabrá y en Él creemos. A ver cómo va este bueno. país con un rumbo diferente, Dios mediante. Así es, Marinita. Eh, ya nos vamos. El, el último tema, a ver. Ay, es que me faltó esto, ¿verdad? <laughs> Es que estaba, ha estado bueno este programa del lunes. Me emocioné con esto. <laughs> Pero bueno, si no lo dejamos para mañana, pues tal vez no pasa nada eh, que nos lo quite. Creo que ese sería importante tocarlo. Hablemos este, pues, el de Exacto. la factura electrónica. Mire, qué bien. Qué bien porque necesitamos a poner a el Salvador en la dinámica que implica controlar mejor todo el ingreso del fisco controlar mejor la relación del fisco con las empresas y sus ingresos y gastos, hacer un trámite fluido, un trámite más confiable y ya también dejar de gastar en la impresión de tanta factura, papel y que usted tenga que guardar papeles durante 10, 5 años y el gasto de papel es un daño a la naturaleza, es un daño al medio ambiente, es un daño a todo lo demás y entonces agilizarlo. Claro, hay mucho más que hacer que solo la factura, porque ya tenemos dos años de vigencia de la firma electrónica y no se está usando, no se utiliza como debería. ¿Y por qué? Porque no la dejaron actuar como debía ser la firma electrónica, eh, como también los trámites que se quieren agilizar y ahí están impidiendo ciertos trámites. ¿Por qué? Porque ven la inconveniencia de dejarle dar de comer. A ciertos abogados. Porque hablemoslo claro, muchos de los trámites engorrosos son para darle de comer a los abogados. ¿Y qué son los abogados en el estamento político? Algo que está bien metido. Entonces, si aquí el asunto es darle de comer a los abogados, vamos a seguir con los trámites engorrosos y difíciles porque tiene que ponerle sello, firma, la huella digital dos o tres pelos de su cabeza y la foto del vecino y todo lo demás para cualquier trámite que usted quiera, autenticado y sellado por el abogado. Pero si queremos ir por el mundo como hoy está, esto es rápido. Esto es así de fácil. Así que hay que ponerle coco a eso. Pero hay algo que no entiendo, porque y, por ejemplo, y, y perdóneme, no quiero ajá. desmeritar a ningún abogado, solo que creo yo que el abogado puede ganar en otras cosas más relevantes que en la minucia. Que hay ahí en los trámites, pero me imagino que, pues, esa minucia a, a, a alguien le le sale bien. Hay algo que no entiendo porque yo estaba leyendo que el Ministerio de Hacienda está afinando un plan piloto que al menos seis empresas eh, puedan iniciar con este proceso de facturación electrónica. Yo quisiera saber qué empresas, porque por ejemplo, yo tengo hace un año adquirí un servicio en X empresa telefónica. A mediados de quizás tenía seis meses cuando tenía mi plan y en ese momento me llamaron y me dijeron eh, señorita fulanita sí le vamos a empezar a enviar su factura electrónica sí la ¿Quiere envía claro, claro la, claro la envía. Ah, bueno en sí. este caso a mí me la enviaba tigo uh -huh. pero luego de ese mes me dijeron vamos a empezar con este proceso y ya no sé qué no sé qué luego me dijeron desea siempre su factura por correo electrónico o quiere que se le enviemos a través de un mensaje de texto la misma forma cuando yo cancelo con una tarjeta a través de una llamada, la factura o el comprobante de pago me llega de forma virtual a mí. A mi correo o uh -huh, claro. a mi mensaje. La, texto. La, la ¿Cuál, es cuál, la ah, ¿Cuál es la diferencia? Porque no, si hay no, seis empresas se que van a empezar Lo, con lo esto. que pasa es que eso es para usted como una persona, pero la factura electrónica es que todo ese material electrónico ya se hace electrónico frente a Hacienda. Ya, entonces todo mundo no, no, no imprime sino que esa misma factura la pone en un archivo, la en otro proceso y declara y hace todo electrónicamente. Ya no le dan un crédito fiscal con dos copias, sino que es la factura electrónica y usted electrónicamente maneja todos los procesos, puede la cuadrar las cuentas, hace todo con su factura electrónica. Una conexión entonces de empresa hacia Al el ministerio, ministerio de, de hacienda. Okay, Correcto, es todo electrónico, así okay. que eso va a ayudar. Me parece muy bien. Y ese es el mundo que, que queremos ver hacia adelante. ¿verdad? De hecho, yo estaba leyendo que, por ejemplo, México ya lo tenía, Uruguay, sí. Colombia, Ecuador, Chile, sí. República Dominicana e incluso Guatemala, que es de los más cercanos a nosotros, han manejado esto así y que no es algo nuevo el tema para ellos. A ver, Miguel Leiva dice, le cuento que en el municipio de Panchimalco están racionando el agua solo en el casco urbano y cuando reclaman les dice que le pidan a Arena que les dé el agua porque ahí votaron por Arena. ¿Qué? Politicemos más el agua y esto va a ser peor. Manuel Escobar, no descuidemos lo del saqueo público, o sea, las bolsitas de basura, Rafa. No, 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 para nada, pero hoy había bastante tema político electoral. Amancio León, Arena se le olvidó inscribir al vicepresidente por andar bloqueando a Bukele. Están preocupados, ¿por qué será? Creo que no es así. El, 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 el tema de cómo eligen, cómo ha quedado en manos de los partidos. Ellos solo hacen una carta y dicen mañana hacemos una elección o, 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 o la forma en la que prefieran hacerlo y yo no le veo a eso mayor cosa. Eh, Lucho Galicia, ah, ya lo habíamos saludado, pero antes es tan gratificante ver que el líder del Kremlin, en lugar de invitar a Maduro a Evo, o a Ortega, a ver al final del Mundial, invitó personalmente a Benjamín Netanyahu. Bueno, cosas de las grandes ligas de la política y el mundo. Eh, nos despedimos, agradecidos como siempre de su amable sintonía. Buenas noches, Rafa, bendiciones. y Lo invito a que ponga una alarmita, como a las 11, tal vez que hay otra no, lluvia y la disfruta. Déjeme Rafa. dormir tranquilo. Y <laughs> le iba a decir, Señor, como dicen en el circo, ¿verdad? Sí, ha ido al circo. Ah, sí, si gila. le gustó el programa, recomiéndenos entre familiares y amigos. <laughs> Así es. He Hasta ido la uno, próxima función de mañana. He ido a uno muy bueno, al circo de Muñuña. Ah. Todos los de Occidente sabrán de qué hablo. Pero sin Se los recomiendo. ¿Ah? Sin animales. No, ahí ah, okay. con otro tipo de animales. <laughs> ah, bueno. Eh, a ver, ¿qué dice este proverbio para cerrar el programa de hoy? 29, capítulo 29, versículo 19. No se corrige a un siervo con palabras, aunque entienda, no hace caso. Pues sí, es más fuerte el ejemplo y el amor. Así que hay que dar el ejemplo y con amor, y probablemente sea más fácil para cualquiera seguirle a usted. Hasta mañana. Buenas noches.